Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer diferentes trenes con armónica afinada en la letra, que es la afinación de armónica más usada para la imitación de trenes, aunque bueno, se puede hacer también con armónica de do. Bueno, normalmente se enseña el que se hace con sílabas taca-tucu, por ejemplo, haciendo el taca aspirado y el tucu soplado. Dos abajo y dos arriba, taca tucu, taca tucu, taca, como si fueran semicorcheas. Es una de las maneras más tradicionales, pero hoy vamos a ver algunas formas distintas de hacer trenes, otro tipo de trenes que suenan muy bien. Pero antes de eso, vamos a ver cómo sería la imitación de la bocina del tren, y para eso vamos a hacer una apoyatura breve, un pasaje rápido de bending en el 3 combinado con un poco de la celda del 4 aspirando, y luego enseguida el 3 y 4 aspirado, la nota doble. Y eso lo vamos a repetir, siendo la segunda un poco más larga, como vemos ahí en la partitura. Y además le vamos a agregar un poco de efecto de guagua. Entonces quedaría así. Y a la repetición, a la más larga, le voy a agregar trémolo de garganta. ¿Sí? Para embellecerlo más todavía y que suene muy bien. Una vez más. Bueno, y ahora sí. Ahora viene la parte del tren, cuando está en movimiento. Y acá vamos a ver la primera manera, que es haciendo con las sílabas, articulaciones, chucu al aspirar y luego la T al exhalar. Y lo voy a hacer con las celdas 1 y 2 al mismo tiempo, notas dobles. Podrían también hacerlo con el acorde, 1, 2 y 3 aspirado y después 1, 2 y 3 soplado. Yo lo voy a hacer con la nota doble, entonces voy a hacer chucu al aspirar y la T al exhalar. Y abajo tiene un rombito negro porque es un estacatísimo, es bien corto. Le corto bien rápido y hago con la lengua el bloqueo del pasaje de aire en la cavidad bucal, quedando así. Chucu al aspirar, la T, y que hago rápidamente y corto el aire bien rápido, el flujo de aire, para hacer el efecto. ¿Sí? Cuando va la T y exhalo el aire, es como lo que se llama el efecto del chag o el chagging. Y ahora lo voy a hacer seguido, sería así. Voy a hacer más lento ahora, bien lento. Bueno, ahora vamos con el segundo tren, que sería tocar la apoyatura breve en el bending del 2 de tono, 1 aspirado, luego nota doble, 1, 2 soplado, 1, 2 aspirado, 1, 2 soplado. Ahí sería así. Lo estoy haciendo bien lento. Si les cuesta hacer la apoyatura breve en el bending del 2 de tono, pueden hacer directamente 1 aspirado o solamente eso. Y seguir, pero bueno, con el 2 con bending de tono queda muy bien. Luego, lo siguiente que hago es uno aspirado, que tiene una comita arriba, por lo que puedo hacer una T al momento de hacer uno aspirado. Nota doble, 1 y 2 soplado, 1 y 2 aspirado y 1 con 2 soplado. Desde el principio del compás sería así. Y ahí repito. Y puedo ir variando. De repente hago las apoyaturas breves con bending o de repente hago solamente el 1 aspirado. Bueno, voy a tocarlo todo ahora y sería así. Bueno, y ahora otra variación que puedo hacer de tren, que es similar a esta que toqué recién y que es haciendo simplemente 1 y 2 aspirado, nota doble, y después cuando hago el 1 y 2 soplado, exhalando, ahí hago con la articulación rrr, con las R's. Creo que se llama tongue rolling.
Entonces queda así. Y lo hago también. Acá siempre con corcheas. Pa, 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 pa. Una abajo, una arriba. Hago 1 y 2 aspirados. Y cuando exhalo, hago el 1 y 2 con las R's. Y queda así. Y de repente puedo cerrar y abrir la cámara de aire para darle una variación interesante. Sería así. Bueno, y llegamos en la parte del final del tren cuando empieza a desacelerar. Y acá aplicamos lo que se llama la música un ralentando. Gradualmente vamos bajando la velocidad y vamos aplicando siempre el mismo grupo, el mismo patrón, que es 1-2 aspirado, 1-2 soplado, notas dobles, y el bending del 3 de semitono o primer bending con staccato. Entonces queda así. Recuerden eso que vamos de a poquito, gradualmente bajando la velocidad, porque recuerden que está desacelerando el tren. Sería así. Y llegamos a la parte final, cuando el tren aplica los frenos. Y bueno, y acá podemos hacer, por ejemplo, el 1 y 2 soplado, la nota doble, y al mismo tiempo hacer, que sería hacer como PSHHH. Sería así. Una vez más. ¿Sí? Queda bien cuando suena el psh. Queda a la altura de la nota y no más bajo para que se note mejor. Y después de eso puedo terminar haciendo, como vemos ahí en la partitura, uno con bending y dos con bending de tono, apoyatura breve y uno y dos. Y luego lo mismo, pero con el uno y dos, la nota doble aspirada más larga y agregándole el trémolo de garganta. O sea, quedando así. Bueno, hago de vuelta el freno y el final, quedaría así. Como recomendación puedo decirles que practiquen estos tres trenes primero sin la armónica, tratando de articular, ¿sí? Hacer y una vez que pueden hacerlo sin que se les entrevere alguna sílaba, ahí sí practíquenlo con la armónica. Y además también pueden utilizar metrónomo para tener una medida un poco más justa. Y hacerlo primero lentamente a una velocidad del entorno de negra 80, negra 90, e ir subiendo gradualmente de a 10, por ejemplo, hasta llegar a negra 150. Pero siempre procurando primero de hacerlo sin la armónica y luego, sí, con la armónica, haciendo con, bueno, las articulaciones diferentes que hemos visto en el video de hoy. Bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Vimos tres trenes diferentes con armónica en la. Espero que les haya gustado. Si es así, dedito para arriba. Suscríbanse a mi canal, aquellos que aún no lo han hecho. Y nosotros nos vemos en un nuevo video muy pronto. Hasta entonces.